Gracias por continuar con nosotros. Vámonos rápidamente a otros temas porque el próximo lunes se va a llevar a cabo una reunión extraordinaria con más de 100 comisionados del país para definir la ruta de la defensa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Ante esta iniciativa, el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues lo que quiere es justamente eliminar este órgano autónomo y también otros más después de las reformas que ya envió justamente al Congreso. Sobre este tema, agradezco que esté con nosotros al comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá. ¿Cómo está? Muy buenas noches, comisionado. Sofía, muy buenas noches. Qué gusto saludarla a usted y a toda su audiencia. Gracias por la oportunidad de platicar sobre este importante tema, que es la inminente, bueno, la iniciativa y el proyecto de dictamen que eventualmente pretendería la desaparición de, entre otros órganos constitucionalmente autónomos, el del INAI. Ahora, ustedes ya tienen preparado, de alguna manera ya se están poniendo de acuerdo, ¿no? Entiendo que el lunes tienen una reunión, ahí estaremos también con ustedes cubriendo esta reunión en donde estarán varios comisionados de todo el país, ustedes aquí en el Nacional. ¿Qué sigue? ¿Cuál, pues de alguna manera, cómo se están preparando para la defensa de esta posibilidad para que desaparezca este y los organismos a nivel estatal? Gracias, Sofía. Sí, efectivamente, platicamos el pasado lunes cuando empezó a circular la propuesta o el proyecto de dictamen que avala prácticamente sus términos de la iniciativa del presidente de la República que envió el pasado 5 de febrero, en donde, pues obviamente en 500 renglones o poco más se pretende la desaparición, entre otros, del INAI. Y ante eso, y ante esa necesidad, y dado que estamos y somos un sistema fuerte, sólido, unido, en donde hemos impulsado desde su creación diversas políticas, pues vamos a dialogar precisamente junto con las comisionadas y un servidor integrante del Pleno del INAI, los colegas de los estados, pues cuál será la ruta para la defensa, pero sobre todo para promover el diálogo, buscar este diálogo con las autoridades que son responsables de tomar esta decisión, que son los legisladores en la Cámara de Diputados y en su momento pues con el Senado de la República y eventualmente también con la virtual presidenta electa. Exacto. Para defender precisamente, porque el plan de es de diálogo, de defensa de derechos humanos, cuál es la utilidad social que tenemos los institutos y lo que hacemos, que a partir de que cada persona ejerce su derecho a la protección de datos personales o su derecho al acceso a la información, puede y se transforman realidades, y así también hemos transformado poco a poco este país, contribuimos a la transformación de México, y repito, que se escuchen las voces tanto de mis colegas como también de las personas que a lo largo de más de 20 años han utilizado este ejercicio. Dos cosas. Primero, saber, ¿ya tuvieron algún contacto con la virtual presidenta electa? No hemos tenido contacto, enviamos una carta prácticamente a la semana siguiente de que fue la jornada electoral, no hemos tenido todavía contacto, estamos en espera de que nos pueda atender, ya sea ella directamente o quizá la virtual secretaria de Gobernación, la virtual secretaria de la Función Pública o la virtual consejera jurídica para poder entablar estos diálogos. Yo he escuchado a la propia presidenta electa de que ahorita la prioridad no es la desaparición de los órganos autónomos, entonces eso nos da también precisamente la posibilidad de platicar y de dialogar, porque estamos seguros y certeros de que el sistema en general, no solamente la institución, debemos de modernizarnos y adaptarnos a las nuevas realidades. Han pasado ya casi 10 años, de que entró en vigor la Ley General de Transparencia en el año 2014, y pues obviamente tenemos muchas posibilidades, de que se mejore este ejercicio del derecho, pero eso será a través precisamente de un diálogo horizontal, franco y abierto. ¿Han tenido contacto con alguien del equipo de la virtual presidenta electa? No, hasta ese momento no hemos tenido contacto. Entiendo que ella está tomando sus tiempos como administradora, tiene obviamente como cualquier agenda pública pues obviamente cuestiones que atender de manera pues ella va poniendo obviamente su agenda, pero estamos seguros que estamos, comúnmente se dice, en el radar precisamente para poder ser atendidos y escuchados. Finalmente, sabemos, sabemos obviamente
que es una mujer pues de Estado, que escucha y que estaremos también en la agenda pública para dialogar sobre todo. Porque es importante defender al INAI. Exactamente. Es importante defender al INAI, defender a la institución, que se debe modernizar. O sea, sí se debe modernizar a partir de una autocrítica, pero escuchando y junto con los legisladores, con su equipo y con ella misma, cómo actualizamos tanto la parte normativa como las funciones sustantivas y la operatividad de los propios organismos garantes, en primer lugar, que me toca representar, sí, que es al INAI. Pero, ¿por qué? Más bien preguntarle, ¿por qué es importante defender? ¿Por qué la gente, ¿por qué la gente tendría que saber? ¿Por qué defender al INAI? ¿Por qué defender al INAI? Porque se defiende en dos derechos fundamentales que nosotros tutelamos, que es el acceso a la información y la protección de datos personales. La importancia de la autonomía y la independencia radica precisamente en eso, que nosotros no dependemos de ningún poder público, de ningún poder político. Somos parte del Estado mexicano, no confrontamos al poder ejecutivo, legislativo y judicial. Garantizamos que la cosa pública se conozca, que se rindan cuentas, que se prevengan actos de desvío de recursos públicos, pero que también se garanticen los datos personales hoy que vivimos en un mundo digitalizado y que están expuestos pues cada día más nuestros datos personales. Entonces, requerimos de instituciones sólidas que estén ajenas al poder, pero que formen parte del propio Estado mexicano. No nos mandamos, digamos, tenemos solamente un cumplimiento normativo que cumplir. Y finalmente, repito, la autonomía y la independencia radica precisamente en que nosotros somos independientes, pero formamos parte del Estado. ¿Qué significa esto? Que nosotros actuamos bajo la propia Constitución, como lo actúan otros poderes, y no nos interferimos con el mandato de otras instancias. Bueno, pues estaremos al pendiente de esta reunión el próximo lunes, si le parece, y platiquemos para saber cuáles las decisiones que se tomaron al interior de esta reunión, cuáles las acciones que se emprenderán, sí, desde el INAI, pero también en lo estatal, porque también hay que recordar algo. Pues hay 27 estados gobernados por Morena, muchos de ellos con la mayoría morenista, ¿no? Que tienen en cada uno de los gobiernos estatales, y bueno, pues eso también pone en riesgo, ¿no? A los institutos en cada una de las entidades federativas. Exactamente, Sofía. Por supuesto, gustosos de recibirles a ustedes y a todo el público en general, y también al terminar la reunión dar a conocer los resultados, cuál será el camino. Estamos seguros que sea el camino del diálogo, pero también que no podemos perder estas instituciones porque garantizan la democracia, garantizan que la cosa pública se conozca, y esto fortalece precisamente también, además de la democracia, la rendición de cuentas en beneficio de toda la sociedad. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias y bueno, gracias. Hablemos el lunes. Gracias. Seguro. Gracias. Buenas noches, Adrián Alcalá. Así las cosas, maestro. Veremos que siguen en estas reformas, ya lo decían, lo importante, hoy la prioridad es la reforma al Poder Judicial. Sí, yo creo que estas se van a tratar poco después, veremos si hay algunos ajustes, y si se les mueve alguna coma, ya lo veremos después. Bueno. ¿No?